Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de SQL Server 2005 creado en www.video-tutoriales.net. Bien Cibernauta, en este video íbamos a analizar lo que era el SQL Configuration Manager. Para ello nos vamos a inicios, todos los programas, Microsoft SQL Server 2005 y te vas acá a donde dice herramientas de configuración. Aquí vamos a utilizar el SQL Server Configuration Manager. Damos clic allí. Y tenemos entonces la ventanita aquí que vamos a expandirla sobre el SQL Server Configuration Manager. Esta es otra herramienta que es bastante útil para los administradores. Aquí te puedes dar cuenta, Cibernauta, si bajas acá a donde dice, si subes aquí en administración, administrador de configuración de SQL Server local, tenemos los elementos, servicios de SQL Server 2005, configuración de red de SQL Server 2005, que son los que tenemos acá en el panel de la izquierda, y configuración del SQL Native Client. Si marcamos uno de ellos, vamos a darnos cuenta de que acá está en ejecución el SQL Server Integration Services. Ok, ya lo vimos en el video pasado. No tenemos activo el explorador de SQL Server. No tenemos activo el agente de SQL Server. Ok. No tenemos activo el de búsqueda de texto de SQL Server. Pero sí tenemos activo el SQL Server y SQL Server Analysis Services, al igual que el SQL Server Integration Services. Esto lo vemos acá en el estado, ¿verdad? En el modo de inicio vemos que todos son automáticos y todos inician como local system. Acá se le da una ID de proceso y si vemos acá el tipo de servicio, ¿ok? Este que tenemos acá es SQL Server, SQL Agent, SQL Browser, todos tienen su nombre, ¿verdad? Al igual que su ID. Como los que están detenidos no tienen un ID de proceso, podemos inferir que los que se ejecutan son los que tienen ID de proceso. ¿Ok? Ve que si me coloco sobre los servicios nuevamente, me permite otra vez pausar el servicio, ok, detener el servicio y reiniciarlo aquí en la barrita otra vez. Si me voy aquí, ve que no me da las opciones estas de activarlo. Me dice otro, inicio sistema deshabilitado o desconocido. Pero si me voy aquí a la gente de SQL Server, como te recordarás que si lo instalamos, podemos iniciar el servicio. ¿Ok? Al igual que sucede aquí con búsqueda de texto de SQL Server. De todas formas, Cibernauta, de esta manera es que arranca el servidor. ¿Ok? El SQL Server como tal. Lógicamente, si me voy acá, clic botón derecho a las propiedades, voy a ver una ventana que es distinta de la que vimos en el video pasado.
Aquí lógicamente podemos utilizar sistema local, servicio local, servicio de red, ¿ok? Y si agarro y tomo acá esta cuenta, tengo que decirle el nombre de la cuenta, puedo darle aquí a examinar, aquí en el estado de servicio, puedo detenerlo, pausarlo o reiniciarlo. Aquí en el modo de inicio es automático, ¿ok? Ve que aquí el nombre de examen me sale el nombre del host, ¿ok? Que es Apocalipsis, sin la S, ¿ok? Debido al Windows que tengo instalado. En el modo avanzado, pestaña de modo avanzado, tenemos unos parámetros de inicio, ¿verdad? Que podemos ver aquí. Ok, los parámetros de inicio, estos que vemos acá, que son con los que comienza a ejecutarse el SQL Server como tal. Muy bien. Cancelamos aquí esta ventana. Bien, si bajo aquí donde dice SQL Server Analysis Services, podemos ver aquí en las propiedades lo siguiente: Cibernauta. Bien, propiedades. Ve que aquí en esta zona del SQL Server Configuration Manager todas las ventanas son iguales. ¿Ok? Solo que cambia en la parte de servicio y avanzado, por lo menos. Por ejemplo, vamos a ir a la ficha avanzado aquí en las propiedades de SQL Server Analysis Services. Bien, aquí en la parte del avanzado te dice cuál es el ID de la instancia. ¿Te recuerdas cuando vimos en el video pasado, verdad? Los directorios, ¿ok? Los directorios donde estaban almacenados MSSQL.1 y MSSQL.2. Bueno, el ID de la instancia, ¿ok? De este servicio se halla en MSSQL.2. ¿Ok? Lógicamente aquí también tiene un directorio de volcar directorio distinto del de SQL Server, el que vemos aquí arriba. Bien, vamos a cerrar entonces esta ventana. Vamos a darle aquí a cancelar. Y recuperamos nuestra ventana principal. Bien, cibernauta. Tenemos aquí el explorador de SQL Server, lo que se llama el SQL Browser, SQL Server Browser. Bien, vamos a darle clic al botón derecho y vamos a darle propiedades. Nos damos cuenta, cibernauta, de que aquí el estado del servicio está detenido. Ok, aquí no podemos ni iniciar, ni detener, ni pausar, ni reiniciar. Si vamos aquí a la pestaña de servicio, vemos que el modo de inicio está deshabilitado. ¿Ok? Bien. Si hacemos clic acá y colocamos que se haga manual, el modo de inicio manual, aplicamos y luego aceptamos. Ok, vemos que cuando se refresca, entonces ahora cambia a manual, ¿cierto? Entonces, si le damos nuevamente en propiedades, me dice que puede iniciar el servicio. Vamos a darle iniciar.
Ve que ahora Cibernauta, él muestra los botones detener, pausar y reiniciar. Si le doy a aceptar, él recoge aquí nuevamente los datos y me dice que el explorador de SQL Server está en ejecución, pero en modo manual, y ya le asignó un ID de proceso. Lógicamente se llama SQL Browser. Así puedes hacer para el agente de SQL Server y para los demás. ¿Ok? Vamos al panel nuevamente y vamos a ver aquí en configuración de red de SQL Server 2005 los protocolos DMS SQL Server. Aquí me dice memoria compartida habilitado, ¿verdad? ¿Qué es la memoria compartida? Bueno, eso el servidor y la máquina cliente residen en la misma máquina, ¿ok? Por eso es que dice allí habilitado. Si abro acá, me dice canalizaciones con nombre. Esto está deshabilitado. Esto es más que todo para mantener la compatibilidad con las otras versiones de SQL Server y la TCP/IP, que es la conocida por donde se puede acceder a Internet, el protocolo de Internet, y donde podemos colocar una dirección IP. ¿Ok? Nos vamos entonces aquí, Cibernauta, a la configuración del SQL Native Client. Si lo abrimos, tenemos lo mismo que tenemos acá en elementos, protocolos de cliente y alias. Me voy aquí donde dice protocolos de cliente. Doble clic. Me sale nuevamente la memoria compartida que está habilitada. TCP/IP habilitado. En orden número 2 y canalizaciones con nombre número 3. Vía está deshabilitado. ¿Ok? Estos son los protocolos que están activos. ¿Ok? Ahora, me voy a donde dice alias. Me dice no hay elementos disponibles en esta vista. Para poder ver alias, ¿verdad? Me voy aquí. Si hago doble clic no me muestra nada. Pero si le hago clic aquí y le coloco nuevo alias, ¿verdad? Aquí tengo que asignarle a esta ventana un número de puerto, ¿verdad? Tengo que decirle cuál es el servidor, ¿ok? Que en este caso el servidor, como ya sabes, es Apocalipsis. Así, en el caso mío, ¿verdad? Y el número de puerto, tengo que asignarle un número de puerto y un nuevo alias. Prueba. Más el protocolo. Ok, ahora el alias lo que es simplemente es un apellido para el servidor. Ok, vamos a darle aquí a aceptar nuevamente en alias y aquí tenemos a prueba, ¿verdad? Apocalipsis servidor protocolo TCP parámetros. De todas maneras, Cibernauta, todas estas configuraciones, vamos a eliminarla. Todas estas configuraciones, todas estas características, vamos a irlas analizando en los próximos videos. Solo que quería realizar en estos cuatro videos iniciales de SQL Server
que tuvieras una idea de cuáles son las herramientas más importantes que se instalan. Quedan varias que analizar, ¿ok? Pero vamos a irlas estudiando a medida que vamos realizando los ejercicios. Bien, cibernauta, hasta aquí ha sido el video en esta oportunidad. Será entonces hasta el próximo video.